Bai. Bueno, guk hasieratik esan dugu bueno, hau polemika artifizial bat dela, norbaitek erabaki du Madrilen Bilboko jaiak izorratu behar direla, baina egia da orain EAJ-ko alderdiak daukan jarrera guri ez nahikoa iruditzen zaigula, hau da, ezin dugu egin hemen zer gertatuko ez balitz bezala. Hemen noski gertatzen dela zerbait, eta guk uste dugu hori isladatu behar dela. Guk horregaitik uste dugu aukerarik egokiena ez dela ekitaldia beti bezala egitea, baina txupinerarik gabe. Guk horregaitik uste genuen ekitaldia bertan bera geratu behar zela, Laudion gertatu den bezala, duintasunagaitik. Bestela, honek suposatu dezake normaltasun osoz egiten badu ekitaldia txupinerarik gabe, horrek suposatu dezake guk erabakia onartzen dugula eta inungo ondoriorik ez daukala. Noski daukala ondorio, ondorio hori gainera Alderdi Popularraren bizkarraren gainean erori beharko da, eta guk uste dugu hori islatu behar dela. Horregaitik guk uste dugu normaltasunez jokatzea kasu honetan akats bat dela EAJ-aren eskutik. Zentzu horretan, egia da, oraindik hainbat elementu mai gainean jarri gabe daudela, gaur Bilboko konpartzakek egiteke zeukan prentzaurrekoa bertan bera utzi du, saiatzen ari delako azkeneko minutura arte egoera hau berbideratzen, orduan guk elementu guztiak mai gainean eduki arte, argi daukagu erabaki, azkeneko erabakia ez dugula hartuko, baina argi daukagu egoera dagoen moduan orain, gu desde luego gure parte hartzea ekitaldi horretan kuestionatzen ari garela. Eta ezezko esango bagenu, ez ginateke egia esaten ari. Gu kuestionatzen ari gara, gure buruari galdetzen diogulako, ze aurpegirekin arterako gara gu balkoira, txupenerari gabeko txupin bat botatzera. Gu desde luego, uste dugu hori ez dela egokiena, hori da defendatu duguna, eta jai batzorde mistoa baldin badago gaur alabiar, hori da defendatuko duguna baita ere. Sí, nosotros en la comisión anterior ya dijimos, lo primero, lo que propusimos en la comisión fue que como comisión mixta, en conjunto, hiciéramos algo, una declaración, un acto, lo que fuera. No salió de adelante, en cualquier caso, siempre se puede insistir. Yo la volveré a llevar, creo que como comisión, porque esta injerencia lo que está haciendo es cuestionar a esa propia comisión y las decisiones que se toman en ella. Entonces, creo que como comisión habría que salir en conjunto, independientemente de que luego cada uno de sus elementos tenga su propia opinión, un mínimo, acordar un mínimo, y por supuesto, desde luego, hay margen para todo, pero lo que nosotros no estamos de acuerdo es con hacer como si no pasara nada. Entonces, de ahí luego había otro extremo, que sería también suspender. ¿Podría haber planteamientos intermedios? Por supuesto, y nosotros entraríamos a hacer propuestas en torno. Pero, por ejemplo, lo que se ha hecho en Laudio, suspender y hacer un acto de la comisión mixta, allí la llaman diferente, pero de la comisión mixta, explicando por qué se ha suspendido y da haciendo otro tipo de comienzo de fiestas, nosotros desde luego nos parece adecuado, porque si no, sería hacer como que aquí no pasa nada. Y es una evidencia que aquí sí pasa. Porque aquí hay una persona que puede ser lendakari y no puede ser chupinera. Y eso no puede ser. Bueno, bai, izugarrizko akatsa iruditzen zaigu, baina ez da sorpresa guretzako. Badakigu orain arte jai eredu honekin izan duten jarrera, egia da Alderdi Sozialistak azkeneko urteetan norabide aldaketa bat isladatzen hasia zuela, eta horregaitik gu harritzen gara mota honetako adierazpenak egiten dituenean. Kontraesankorra da alde batetik esatea beraientzat zilegia dela Jon Artela txupinera moduan, baina beste alde batetik proposatzea txupinera hautatzeko sistema aldatu behar dela. Guretzako erabat kontraesankorra da. Eta uste dugu, ba, azkenean bi jokutara jolasten ari dela. Eta, bueno, Alderdi Popularra, ba, guk uste dugu, bere dinamika, ohiko dinamikan segitzen duela. Guk uste dugu, baietz, guk uste dugu, hau, beste elementu batzuekin batera, jai ereduaren kontrako eraso bat dela,
neurtua dagoela eta azkenean ondorioa jaieredu hau kolokan jartzea dela. Badakigulako jaieredu honetan nork duen protagonismoa eta nor geratzen den bigarren maila batean. Eta iruditzen zaigu, kasu honetan Urkijoren salaketarekin Alderdi Popularraren zuzeneko eraso bat dela, baina gero beste motako erasoak bizi ditugu azken urteotan eta aurten ere. Eta guk uste dugu zuzenean ez Jone Artolaren kontrako, ez Bilboko konpartzen kontrako, baizik eta jai ereduen kontrako eraso zuzen bat dela. Bueno, yo tengo claro una cosa, el chupín oficial es el chupín que echa la chupinera, eso para empezar. Para mí, eso es así, el chupín oficial es el chupín que echa la chupinera. El otro sería el chupín que echa el ayuntamiento, eso yo lo tengo claro. Nosotros, como digo, estamos pendientes de poner todas las cartas sobre la mesa todavía, porque yo entiendo que Bilboko Konpartza que está haciendo el mayor de los esfuerzos para evitar algo que es malo para todos. Y entonces, hasta que en ese sentido no esté, nosotros no tomaremos la última decisión, pero en las circunstancias actuales, desde luego sí que nos cuestionamos nuestra participación en el acto oficial, y en el acto oficial o el acto organizado por el ayuntamiento. Nosotros lo que haremos es estar con lo que quiere la mayoría de la ciudadanía, y es que Jon Artola sea la chupinera. Y sí. Que eso no me corresponde a mí. No me corresponde a mí decirlo ni nada. Cuando sepamos qué es lo que va a pasar, entonces nosotros y en ese sentido tomaremos una decisión. A día de hoy, Bilboko Konpartzak no ha dicho que vaya a haber un acto paralelo, entonces yo al respecto no me puedo pronunciar. Nik ulertzen dut, jai batzorde mistoa biltzen ez bada, desde luego udaletxeak hartuko duela erabakia alde bakartasunez. Ez dakit, jai batzordeko kideren bateko iritziarekin edo, baina gurekin desde luego ez da harremanetan jarri, ez dago jai batzorderik deituta, eta zentzu horretan beraien esku dago erabakia. Nik ulertzen dut baietz, udaletxeak hartuko lukela azkeneko erabakia. Dena den, tartea dago, gaur arratsaldea dago, bihar goiza dago, eta guk badakigu in extremis oraindik gestioak egiten ari direla norabide horretan. Orduan gu itxoiten gaude, ulertzen dugulako hemen, Bilduk eduki dezakeen jarreraz gain, badaudela bi agente garrantzitsu, direla udaletxeak eta direla konpartzak, eta norabide horretan itxaroten ari gara. Badakit gehiago nahi duzuela, baina olertuko duzuen moduan guk hemendik aurrera ezin dezakegu gehiago esan, eta dena den 48 ordutara gaude, edo gutxiago, eta nik uste dut gutxi barruia elementu, zuek eskatze dituzuen elementu zehatz guzti horiek argituko direla. Baina guk orain gehiagorik ezin dugu esan. Venga, eskerrik asko. Eta ondo pasa jaiak, lanik ez badaukazue.